días, buenos días. Aquí estamos ya el día de hoy, último día en Costa Rica. Vamos a pasarla bien hoy, vamos a pasear. Vamos creo que para la Fortuna, no sé para dónde sitios más. Vamos a hacer canopy, vamos a hacer rafting. Vamos a hacer mil cosas siempre y cuando todo el clima no lo permita, gente. Queremos tirarnos en balsa y todo, pero el río, pues si está crecido, no va. Así que vamos a pasarla súper bien, compañeros, en este video. Espero que hayan disfrutado los anteriores. Han sido muy espectaculares para nosotros y espero que para ustedes también. Así que nos vamos. Sigan el día de hoy que se pone bueno. Bueno, y por fin encontramos lo que grita aquí. Miren la chicharra ahí. Yo le hice un, lo voy aquí. Esa es la chicharra gritadora. Nos fuimos, gente. Empezó la aventura. Bueno, y arrancó el convoy que nos va a estar llevando hoy a La Fortuna. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 vehículos. Somos como 20 personas en total, ¿eh, Chili? Sí, pero son solo 4. No sé dónde está el quinto. El Dayana. Ah, dejaron la Toyota, ¿verdad? Ah, pues somos 4 nada más. ¿Y dónde es el desayuno hoy? ¿Sabes o no sabes? Según entendí, en tanque. Vamos a comer Victorinos. Victorinos. Eso es camino a La Fortuna, San Carlos. ¿Y qué podrá ver ahí? Gallo Pinto. Pinto, obvio. Pinto. Vamos para allá. Llegamos aquí a desayunar a Victorinos, un restaurante. Vamos a pasarla bien, un buen desayuno típico costarricense. Y aquí salimos para La Fortuna. Bueno, ya salimos del desayuno y seguimos camino a Fortuna. Así que ¿cuál será la próxima parada? No sabemos todavía. Sky Adventure en Costa Rica. Estamos en La Fortuna y vamos a ver quién de todos los muchachos, los 10 que llegaron de Puerto Rico, se atreven a tirarse en el zip line, gente. Uno de los zip line más largos de todo Costa Rica, ¿verdad? Sí. Son 14 tiradas. Vamos a probar una pequeña tirada. Ahí decides quién va y quién no va. Una vez que empieza la primera, no tienes forma de arrepentirte. Tienes que tirarte en todas. Así que esa primera va a ser la clave de quién y quién
no se va a tirar. Así que estén bien pendientes que vamos a disfrutar un buen rato aquí. Adiós, muchachos, estoy aquí. Me trajeron a Costa Rica. Qué contento está Gil. Saludos. Cuando acá la primera va a ser uff. Y ahora voy para la segunda. Uff. Sí. Bueno, gente, tenemos un relajo aquí. Lo que pasa es que el zip line, lo máximo que se puede trepar uno allá arriba son 300 libras. Y Pablito pesó 301. Escuchen eso. Eso es cuando la persona baja. Cuando Pablito baje, el grito se va a escuchar allá en San Carlos. Y dicen que puede que arranque todas las copas de los árboles. Ah. Cuando llegue aquí, se baja en este piso de aquí abajo. Y que se choye las nalgas con los árboles. Así que vamos a ver si puedo o no puede, Pablito. Y la GoPro va a estar ahí para filmarlo, gente. Así que vamos a gozar. Bueno, y tenemos buenas noticias, gente. Sí dejaron entrar a Pablito al zip line. Gil, el mentiroso, dijo que no. Así que vamos a ver si somos los únicos valientes de los 10 de Puerto Rico. Fue Raúl Omil, Andrés, Waldi, Pablito y más Nayala. Y Müller. Y yo. Sí, ajá. Mentiroso. Müller ya tiene entrenamiento en Toro Verde en Puerto Rico, en donde vamos a llevar a Diego cuando vea a Puerto Rico. Para que se tire, lo mismo que nos está haciendo nosotros, se lo vamos a hacer a él. Yo nunca me atreví a ir. Así que vamos caminando y vamos para la mano, gente. ¿Se acuerda la mano? Para allá arriba vamos. Ahí, ahí, ahí por frente. Bueno, y tenemos que esperar unos 20 minutos, gente. Y miren esta vista espectacular del volcán Arenal. Qué cosa más preciosa. Siempre y cuando no explote, ¿verdad? Porque si explota va a ser el más feo de la tierra. Están todos los muchachos ahí sacándose fotos y videos y todo. Ellos suban, yo no los voy a esperar en la mano, yo voy a bajar aquí. Como en la mano y bajamos. Hay que ver qué tan lejos es. Al teleférico y bajamos. Ellos se tardan más. Yo se tardan más por las tiradas. Estamos allí, nos tenemos que estar de acuerdo. Se quedan 1 hora, 2 horas. Así nada más en la mano. No, si tuviera el casco aquí mejor todavía. Es que tenemos lo que es una base para que montes la GoPro, pero necesitas tener el clip. No sé si lo tienes por ahí. Bueno, aquí estamos, gente, nos están vistiendo, preparándonos para hacer esta locura del zip line. Vamos a ver cómo nos va. Creo que ya Andrés, ¿estás listo? Sí, voy allá. ¿Y Omil? Ok. Bueno, a ver que esto no sea una locura, gente. Aquí la última vez que vine no lo pude hacer, ¿te acuerdas? Con la pierna rota. Está bello. Vamos a ver si. Pablito ya lo están vistiendo, parece un ninja puerto. Está para tomar que ¿Él no tiene parte de arriba aquí? No. Ah, okay. Está bien. Bueno, y ya estamos ahora sí que vamos derechito a hacer nuestro zip line. Y aquí tenemos al hijo de José Pablo y a Raúl, míralo ahí. Y esa es la fila que tenemos que hacer. Realmente esperamos que nuestra actividad cumpla con sus expectativas. Bienvenidos, pues. Básicos que vamos a seguir para llevar a cabo la actividad. Mismos que detallaremos a continuación. Paso 1. Posición correcta del cuerpo. Nos vamos a sentar completamente en el arnés. Ambas manos en los manubrios de la... Bueno, y llegó la hora de montarnos en el teleférico. Que nos va a llevar hasta nuestra próxima aventura. ¿Te sientes bien, Andrés? Bien todo. Ya está. ¿Cómo te show? Sí, tío. Vamos para allá. A ver cómo se parte. Sí, claro. Un pendejo sentado ahí, siguiendo instrucción. Aquí hay un puente ahí, era. Pero tú lo pasas caminando. Y este es un puente colgante, como ya. A ver, no, puede grabar. Digo todo lo que lo entiendo. ¡Uy! ¡Hola, hola, hola! Bueno, llegó la hora de probar si nos vamos a atrever o no, Andrés. Vamos a ver. Vamos a ver. Se van a atrever todos, ¿verdad? Pablito ya se tiró y hubo que frenarlo entre 4. Pero decidieron dejarlo ir. Así que vamos a ver si es verdad. Me sigo para arriba. Más o no.
escalón. Día, diablo. ¿No te sientes todavía? ¿Qué? No me siento. Ok, ahora sí, siéntese. Ahora sí. Sí. Hija, diante como pesa. ¿Y las piernas que hago con ellas? Ay, al chicho. ¿Ah? Si las abre, cuando te jamaquen, las abre. Recuerda, cuando siente movimiento, mueve de lado a lado la polea. Muy bien, de pie, por favor. Que se pueda arrepentir, soy yo. Ay, hermanito, qué tira. Qué problema. Ay, papá. Me voy a tirar, bien, me voy a tirar por bien. Pura presión de grupo. Pero hay algo que... No me gustó mal. Para nada. Te digo. ¿Eh? Acá tienes. Hay algo que anda mal, nada más. Ajá. Y el freno. Yo. Sí. Moví la polea de arriba hacia ¿y cómo abajo. Es? Lado a lado. Ah, lado a lado. Sí. Bueno. Ahí viene Andrés. Mira qué monstruo. Muy bien. Sí, vamos a ver a Raúl. Acá tienes. Claro, me sacan esa viña. Ya, entre papá. Sí, no me encantó. Por favor, por el tubo y voy a ir, por favor, a la mía. Andrés, para acá. Baja, baja. ¿Qué? Bueno, gente, llegó la hora ya de tirarnos y fui el primero. Eso es. El más asustado y el primero. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer aquí, que no se me guinde mucho lo que he visto. Un momento. El grito del tío, el grito. La mosquita. Quiero la mosquita. Bajar cómodo. Cruza la pierna, cruza la pierna. Diablo, qué pesado. Y me dijeron que el freno era para acá y para acá. No. Para allá y para allá. Así. Ah, ok. Así fue esto, ¿ok? Bueno, gente, nos vamos. Mira la balsa. ¡Ah, mira! ¡Está toque! No creo que pueda hacer esto con este. Este no va a poder aguantar, lo va a tener que hacer. Ay, Dios mío, en el nombre de Dios. Vamos, gente, nos fuimos, ¿verdad? ¡Listo, vámonos! ¡Ay, estoy, Frank! Ay, Dios mío. Siéntate ahí. No sabía que era tan malo. Dale, levántame un poquito. Eso es. Eso es lo peor, es el freno. Digo, la parada. Dale, suelte un poquito. Sí. A ver, ¿cómo puede pasar esto? Eso. ¿Qué tienes? Bueno, gente, ya no hay forma de arrepentirse, por favor. Vamos a seguir. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Andrés, oye, pero qué fácil frenaste. Yo no, yo por poco rompo todo esto por abajo. Vamos a ver cuando baje Pablito con sus 300. ¿Te gustó? Brutal. Raúl. Lo peor es frenar, ¿verdad? No, estoy flaquito, recuerda, yo no. No, pero no, yo no, yo llegué acá con una velocidad increíble. Nítido. Llevamos mucho rato aquí y no baja nadie, es que el próximo tiene miedo, así que no sabemos quién será. Desde aquí no podemos ver quién es, pero pronto nos vamos a enterar, o más ahorita, porque si no baja, no nos vamos a enterar de quién era. Así que, vamos, ya pronto les decimos. Bueno, y aquí viene Müller. Müller sí se tiró. Y ahí está viendo las piernas. ¡Abre las piernas! Oye, pero qué lento bajó y porque yo bajé tan rápido. Bueno, frenando. Chacho, tú llegas a ver, yo choqué con esto. Pero no para. Tenemos a Pablito Colón y ahora Raúl se va a tirar por aquí para abajo. Primero en tirarse en la segunda. Y Pablito viene por ahí, gente. Viene con buena velocidad. Al cable, el pilón. Y lo frenó bastante bien. Lo frenó tanto de que, mira, yo llegué casi acá abajo. Por poco choco con esa pared.
y el nene se quedó. Bendito. Bueno, vamos a ver, Raúl, zúmbate, zúmbate. Y se fue por ahí para abajo. Andrés, acomódate. Entonces, sí, muchachos, cable el pilón. Van a ver si lo bajan con otro muchacho. Ajá. Más corto que el anterior, pero. Ahí vienen dos. Ah, pues él viene ahí. Frenan únicamente si les mueven. Porque la señora también está esperando por. Porque se tiene una mano fuera del tape eléctrico. Ahí. Aquí no tiene brillo. Muy bien, por ahí. Toma asiento. Míralo ahí, míralo ahí. Ahí viene, se atrevió. Mira los pectorales militares. Sí. Míralo como bota humo. A mí eso me llamó por tío, ¿viste? ¡Qué bueno! Se tiró y Andrés se fue por ahí para abajo. Y gente, me toca a mí. Así que vamos para allá. Muy bien, toma asiento, por favor. Brazos extendidos, cruza los tuyos. Y el freno era para el lado. Exactamente. Ay, Dios mío, en nombre de Dios. Bueno, gente, vamos para el segundo. ¿Este es más largo o más corto? No me digas mejor. Más corto, pero. No digas nada. Sí, él lo tiene corto. No digas nada. Por favor. Más rápido. Ay, no. Rápido y furioso. ¿Qué? Una vuelta, sí. Ajá. Ay. Yo me fui de lado. Ay, me fui de lado. Ok, solamente yo muevo el cable fuerte. Sí. You're from a family extender. Ya lo hice bien mal, brother. A mitad de camino por ahí para abajo y le tocó a Andrés. Ya el miedo se va quitando, pero yo estoy mal con mi sistema de frenado, gente. Sí, estoy haciéndolo mal. Bueno, primer intento de Seba. Se fue. Seba, claro. Seba. Señor. ¡Hey! Manito, detrás del tape negro. Para que te quede mejor, que tenga mejor frenado. Sí. Se fue solito por ahí para abajo. ¡Échale para atrás! No, por enviarlo. Ahí. ¿Ya viene alguien? Sí. Va frenando. Ya, entre, mira para allá por donde va. Mulo, escuché lo que dijeron. Que si Andrés te gana, tienes que aceptarlo como yerno. No llego con la cuchilla para cortarle la soga. Me salvó primero. Ajá, Andrés, por lo menos 2 pies de distancia. Gracias, ¿cómo estás? Por favor. Brazos extendidos, cruza los tobillos, rodillas arriba. Ya sabes, Mule. Está bien, vamos al siguiente. Los días, está trabajando el otro cable. Listo, uno, dos, tres, vámonos. Se jodió, Mule, le ganó Andrés. Mule, te jodiste. Yo creo que va a tener que aceptar de yerno, Andrés. Yo creo que le está pasando. Va Muller desde atrás, va el caballo corriendo, gente. Le pasó. Todavía. Sí, yo creo que le pasó. Todavía. Van a empate. Le pasó. Muller le pasó a Andrés. Y por mucho. Se quedó Andrés. No, llegó. Le ganó. Andrés, te quedaste con la cara. Jaulo mil. No abras las piernas porque sabes que te vas a frenar. Que quedamos Pablito y yo. Seba, hazte una pelotita para que cojas viaje. Vamos a ver. Ahí está la calza. Muy bien, toma asiento, por favor. Manos fuera del tape eléctrico. Ahí van. Seba, los seis.
Se coge la jodilla, Seba, se coge la jodilla para que coja más impulso. Ahí se fueron. Ahí va. Mientras nosotros nos vamos acomodando, gente, Pablo y yo, los equipos pesados. Ya ni se ven, pobrecito. Son tan flaquitos que ya ni se ven. Dos más. A ver, tu pelea. Después de este, dos más. El cable más largo y más alto. Ganó Raúl Omin. Nosotros nos vamos acomodando, gente. Pablo y yo, los equipos pesados. Y faltan todavía cuatro más, ¿verdad? O tres. Dos más. Dos tiros más. Este, dos más. El cable más largo y más rápido. Ya no diga más nada, por favor. Te pregunté cuántos quedaron. No quería que dijera la cantidad. Y ganó Raúl. Ahora me toca a mí. Bueno, yo tengo un poco de problemas con los frenos, así que vamos a ver. Muy bien, cruza los cuellos. Vamos a ver cómo le va esta vez. Aunque pierda con Pablito. Está ahora. Ajá, ok. ¿Listo? ¡Nos fuimos, Pablo! Dos y tres, ¡vamos! ¿Quién ganó? Diablo. ¿Qué? Sí, yo vi. Miren la vista que estamos a punto de ver ya breve. El lago Arenal. Se le quería colar al cerebro. Está el otro también. Que ya quiero bajar, gente. Faltan dos, ¿verdad? Y esta es la más larga y la más rápida. Ay, señor. La más rápida. Vamos a ver. ¿Ya cuántas millas va? 80. ¿Cómo me tiene que impulsar, Pablito? Está loco. La más rápida. Arriba, ahí. Engancha eso bien y ya. Oye, oye, mae, ese tornillo que se ve ahí. Tiene que ver, mae. Seas tan playo. Yo lo veo medio podrido, mae. No seas tan playo. Carapicha. Grita, ya, grita cuando vaya por ahí. ¡Soy playo! Conocí dos playos en Costa Rica. Bueno, dale, gente. Vamos a pincha, dale, vamos a pincha. Soy culiolo. Oye, no puedo. El freno me mata. Sí, hermano, frena. Oye. Frena. Esta es la más rápida y la más larga de Costa Rica. Frena. A ver, bien, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue? Ay, demasiado rápido. Demasiado de rápido. ¿Puedes soltar la polea? ¿Puedes soltarla? Okay. No, no puedo soltar esto. Ay, ay, ay. Muy ver, rápida. Excelente, mi amigo. Que te dé cuenta. Gracias, gracias. Ay, Dios mío. Para lo que uno paga, gente. Increíble. Vamos a ver uno más de los muchachos. Ahí tenemos a Andrés. Off-road lover. Ah, ya. Muy bien. Súper rápida, ¿verdad? Sí. Más rápida que todas las demás. No, me dio miedo porque cuando estaba la mano se fueron para atrás con el, por el viento. Oh, y después no podías alcanzar la de esto. No, pero fue más que una. No, y después mira por dónde vamos a bajar. Ah, ¿esta es la última? Mira esto. ¿Esta es la última? Sí. Ay, vamos, mira, ¿viste? Sí, que yo las escaleras no somos muy buenos amigos. ¿Estás grabando? Sí. Bien, mira por ahí.
Yo creo que Pablito o Müller, no sé quién viene, en verdad. Yo estoy concentrado en bajar las escaleras, gente. Olvídate de eso. Yo no sé a qué pie de altura estamos, pero estamos muy altos, gente. Así que yo los dejo. Nos vemos ahorita en el próximo zip line, que nos queda uno. Vamos a la última. Gracias a Dios. Esto se va a acabar ya. Mini mi. No, muy buena experiencia, pero de verdad que muy, hace mucha adrenalina. Para que le digo al final, sí, sí. Es iba rápido. Acostamos. Muy bien. Aquí freno, ¿verdad? También o no. Si gusta, freno. Sí. Listo. Bien. Vamos. Nos fuimos. Esta fue la más que me gustó. Esta fue la que más gustó. Dale, levántate. Ay. Esa fue la más que me gustó. Los frenos buenísimos, ¿ah? Me los como. Mira. Ay, ay, ay. André. ¿Cómo le fue? Diablo, esa es la madre del diablo, ¿sabes? Raúl, de cabeza. Mira, ¿viste lo que hicieron, pai? No. La arreglaron con tape negro. ¿Cuál? Esa. ¿Por qué? ¿Verdad? Le pusieron tape negro y arreglaron. No, pero fue mentira. Yo vi cable, lo que hicieron fue poner otro cable y le dieron vuelta. Bueno, lo logramos, papá. Lo logramos. Reto. Muy bueno. No me gustó. ¿Ah? No, en una me frené demasiado, pero lo pude hacer. Pablito casi arranca todo, suerte que había sprints y todo. Bueno, gente, y llegamos ya al final aquí en Sky Camp, en donde vamos a acercarnos a un lugar de comida. Nos despedimos por ahora y regresaremos en otro momento para hacer más actividades aquí. Bueno, y llegamos a almorzar. Vamos a ver en dónde. Ustedes vean. Ave María, qué linda frutera. Ahorita vengo a comprar una piña. Y si hay guayaba, comerme una guayaba, que me encantan. Y vamos para Pizza Ranch de Fortuna, ¿verdad? Así que, muy bien. Bueno, gente, y nosotros no sabíamos que las alas de Pizza Ranch eran alas de avestruz y son demasiado grandes. Y nosotros, bien afrentados, pedimos 8 alas. Sí, pero tú lo cortaste ya, ella viene junta, no está dividida. Pedimos calzón con todo, más alas también. Es más, nos regalaron unas alas, así que se puede imaginar. Mira, ponte salsa. Y mira la alfa. Así que ya se pueden imaginar. Un calzón brasileño. Brasileño. El mío es un calzón brasileño. Mira el calzón ahí. Aguayano. Bueno, y llegó el calzón. Llegó el calzón hawaiano, gente. Hawaiano. No, brasileño. Brasileño. Con limón. Limón de aquí de Costa Rica hace color, gente. ¿Cómo? Bill Lovell. Estamos cogiendo la jala. Vamos a matarla. Bueno, cuéntamelo, ¿cómo estaba esa comida? Estaba súper buena. Las alitas están. Bueno, mira. En The Mother. In The Mother. Mira. Ya, está bueno. Demasiado. El calzón y la verdad que todo. Dímelo, Pablo. Ya no puedo. ¿Cuántas alas te comiste? Yo sé. Gente, el problema de las alas aquí es que son triples. Las de nosotros son picas por la mitad y esto se bota. Yo me comí 7 alas y un calzón de pepperoni. Yo me comí 9 alas, un calzón, la mitad del de Gil, una ala de Andrés y unos palitos de Pablito. Ya estoy lleno. No, dejé un espacio para la chocolatería. Queda todavía espacio. Está, bueno, Juan, todavía no te pregunto, porque no te llegó lo tuyo. Pero probé alitas y probé de todo. Bueno, ¿verdad? Bien bueno. Dímelo, Mauri. Los palitos esos están buenos. Los palitos. Demasiado buenos.
Bueno, y Rolo Mir se comió la mitad nada más del calzón. Hubiese pedido más un calzoncillo y te lo comías completo. Bueno, ¿y cómo está la comida aquí? El calzoncillo lo anda puesto. El calzoncillo. Que Chili dice que tus pantalones son boxer. Bueno, ¿y aquí cómo está la comida? Muy buena. Buena. Nosotros estamos hartos hasta lo último. Está bueno, Diego. Buenísimo. Bueno, bueno, bueno. No puedo creer que me comí 9 alas, papá. Oh, un calzón y medio. No. Tan ricas, y eso que no me comí las plumas. Bueno, y ahora, ¿para dónde? Ahora vamos a caminar aquí por la plaza. ¿A caminar? ¿Para qué? Para ir a la chocolatería. ¿Pero como cuánto de lejos es? 200 metros. 200 metros multiplicado por 3 son 600 pies, 6 veces el taller mío. Está bien. ¿Quieres decir que hay chocolate, verdad? Nítido. Y ahí hay un lugar de fruta que si hay guayaba, mira, se va. Así que vamos ya breve para allá. Todavía falta gente de terminar de comer. Y esas alas me están tentando. Así que, ¿puedo, Corita? Esas alas se van. Se van. Un burlito de ala. Gracias. Mira el burlo de la ala. Un burlito de ala. Entre, papá. Muy bueno, muy bueno. Cuéntamelo, ¿cómo sabe ese calzón? Está bien bueno. ¿Amado? Y más es mayor. A ver, María, mira, gente, qué bonito se ve ese calzoncito. Nunca había visto un calzón de ese tamaño y el tamaño está perfectamente para una sola persona. Estamos esperando por las tres alitas. Las tres alas siguen ahí esperando por mí. Estamos esperando. No, es que ya me dijeron que me van a llevar a comer chocolate. ¿Y tú vas a comer chocolate? Yo no como chocolate. Deja, hay un chocolate con una forma. Yo no puedo comer chocolate por mi condición. Oye, hay un chocolate con una forma tan bonita que cuando tú lo veas te vas a enamorar. De picha. Mira, ¿verdad que hay un chocolate con una forma bien linda que cuando Gil lo vea se va a enamorar? Sí, de más dos. Uno para llevar y otro para la habitación. Vamos a ver. Bueno, y Diego me trae a ver todas estas cosas, pero a mí esta es la que me interesa. Miren esa vitrina. ¡Uy! ¡Diantre! Se va. Aquí es que es. Qué bella esa vitrina. Bueno, voy a sacar una foto y todo. Es más, un selfie. Las erupciones, entonces quedó lo que es la zona de entretenimiento de la fortuna. Ok. Muy bonito esta área aquí, gente. Miren qué bonito se puso el volcán ahora mismo, despejado totalmente. Bellísima esta área. Así que volvemos para acá y muy pronto. Bueno, imagínate yo estar aquí en La Fortuna y no venir a uno de mis lugares preferidos. Aquí, miren eso, míralo ahí. Chocolate fusión. Ay, Dios mío. Vamos a ver qué podemos encontrar allá adentro esta vez. Chocolate fusión, Costa Rican Craft. Todo lo que hay aquí se produce aquí, se siembra aquí, todo es aquí. Así que vamos a ver qué podemos conseguir allá adentro. Y volvimos por segunda vez. ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Qué hay? Aquí trayendo gente de Puerto Rico a visitar tu negocio. Bienvenido, muchas gracias. Qué bien. Estaba loco porque vinieran para acá. Dije, llegamos a La Fortuna, hay que ir a comer chocolate. Para que me vea la cara de felicidad. Muchas gracias. Qué bien. Bueno, vamos a dejar entrar los muchachos poco a poco para que puedan estar aquí, ya que está el lugar lleno. Y ustedes ya mismo, cuando yo entre, van a poder ver todas las delicias que hay aquí, por segunda vez. Chocolate, parece todo de chocolate. Bueno, estamos aquí pidiendo chocolates y todo. Todo bien nítido. ¡Ea! Y antes, miren quién apareció. Sácalo de ahí. Se va. Vamos a pedir mantecado, gente. Qué cosa más rica. Aquí le vamos a dar un mantecadito a Gil.
Sí, pero más un chocolate. Son tres. Dímelo, dímelo. Mira que aquí llegó, ¿verdad? Por portarse mal, por portarse mal. No te portes mal. Bendito. Cajita. Bonnie, por más que haya comido y haya comido pizza, no me podía quedar sin probar mi tremendo helado de la chocolatería. Aquí están todos los muchachos pidiendo chocolates para llevar, chocolates para comer, todo un montón de cosas, de toda la variedad que ustedes se puedan imaginar. Bueno, gente, nos vamos moviendo de aquí porque está el negocio demasiado de lleno y hay que dejarle espacio a los demás. Pero qué increíble el lugar, súper rico. Siempre que venga voy a volver. Bueno, gente, nos cayó tremendo aguacero aquí frente a la chocolatería, pero ya estamos camino a nuestros respectivos vehículos que nos van a llevar hasta San Carlos, otra vez a la cabaña secreta, para nosotros descansar hasta eso de las 2 de la mañana, que tenemos que arrancar para el aeropuerto, para estar en el aeropuerto ya a las 4 y pico de la mañana. Una gritadera increíble esta gente. Y entonces a las 7 de la mañana ya montarnos en el avión y empezar nuestro regreso a Puerto Rico. Así que más ahorita les grabo cuando estemos llegando a nuestro lugar de dormir, la cabaña secreta. Increíble el lugar. Vamos a hacerle una filmita a... Esto es una Isuzu D-Max, ¿verdad? Sí. 2017. Montadita Overland. Vamos a montarnos aquí. Se lo pondrá. Enciéndelo, Waldi. Ahí está. ¿Y cómo no lo podemos bajar si no lo encendemos? ¿Diesel? Sí. Dale, dale. Escucha el turbo, ¿de lo que te gusta? Chula, chula. Qué pena no tener unas así en Puerto Rico, ¿ah? ¿Eh? Gracias.